Bueno, brindamos primero por todos, Venga, ahí porque todo va. salga bien y porque nos veamos todos en las sendas. Esto es lo primero. Que nos veamos en el monte y que esto sea el mayor daño, que ya es mucho, pero que sea el menor posible. Me cago en la leche. Venga, a por ello. Va por vosotros. Oye, de momento hemos empezado muy bien, brindando, ¿no? Llevamos ya un ratito hablando aquí el amigo y yo. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que nos gusta más, ¿no? De sitios a los que vamos a ir cuando termine todo esto. ¿Cuál es el primer sitio, macho, al que vas a salir? Pues hoy, mira, hoy estaba pensando eso y yo creo yo creo que me da igual, porque cualquier cosa va a ser la leche. O sea, cualquier cosa va a ser Apoteósico. estupenda, va a ser estupendo, todo, cualquier cosa. Salir al monte, que te dé el aire en la cara, pensar en cómo lo hemos pasado, pensar en muchas cosas de las pequeñas cosas que nos han que hemos estado ahora enjaulados y que no valoramos. Ah. Nos cambiará el chip, macho, cuando salgamos de todo esto. Nos debería. No lo sé, lo que pasa es que somos tan tozudos que no lo sé, pero nos debería cambiar el chip. No debería cambiar el chip, sí. Oye, una cosa, macho, allí por donde estás tú, el tema de la nieve es importante, ¿no? Quiero decir, tiene cada sitio tiene su momento, ¿no? Bueno, pues aquí en Aragón, en general, es el principal reclamo. Es el principal reclamo que está bien, da mucha riqueza, pero a mí no me parece bien que solo se juegue a una carta. ¿Sabes? Quiero decir que es que yo no le veo mucho. Esto va a dejar de nevar. Entonces Es que está bien, ¿no? va a dejar de nevar. Entonces, claro, en muchos sitios, hablando de lo nuestro, pues se está dejando muchísimo de lado el tema de otras alternativas como es la bici. Y bueno, tenemos el súper ejemplo de Zona Cero. De Zona Cero en positivo, me refiero. Que no tienen estación de esquí y han convertido la principal fuente de ingresos de turismo sostenible con la bici. Además, que es una cosa que, macho, que da riqueza todo el año, que yo creo que eso es súper importante. Todo el año. Concretamente en Ainsa todo el año porque tiene una cuota de altitud baja y prácticamente puede ciclar todo el año. Es una maravilla. Yo vivo en Huesca y está una hora y 10 minutos Pero tú es que del. vives ahí en todo el meollo, macho, porque tú estás en Huesca y desde Huesca tienes, vamos, de todo. Todo Todo, el Emilio. Prepirineo tuyo. El Prepirineo lo tengo a. Para empezar a hablar a media hora de casa. Empezamos ya en Argis, de Argis a Loarre, Riglos, todo eso. Estas zonas, por ejemplo, han sido muy, muy favorecidas, muy potenciadas y muy apoyadas en el tema de la bici. Se Sí, o empieza sea a que oler la. aquí buen rollo. Sí, buen rollo y se nota que las sendas están en buenas condiciones, ¿no? Están muy, muy, muy curradas. Y aceptación por parte de las comarcas, de los ayuntamientos y tal. Entonces, Hay bueno, son un buen equipo. ese rollito de bici allí de. Porque yo nunca he ido, macho. Hay ese rollito de bici, rollo Ainsa, rollo ese. De. Aquí hay mucho rollito bici. Aquí hay mucho, mucho rollito bici, rollito enduro. Bueno, yo solo me fijo en rollito enduro. Claro, sí, hombre, está claro. Pero hay mucho rollo, hay mucho rollo. Bueno, está. Lo primero, las zonas que tenemos que son bestiales. Que quiero que vengas y a todo el mundo invito a que venga y que ya saben que yo soy muy tombolero, que me piden el track y no sé qué, tal y cual. Porque, bueno, Guara, la Sierra de Guara, que está pegadita a Huesca, para mí es un sitio único en el mundo, hablo. Tengo muchas ganas de ir, macho. Tengo muchísimas ganas de ir. Después de ver tus vídeos y tal, es que se te. Parece otro Espectacular. mundo. Parece otro mundo, Sí. macho. Sobre todo la Sierra de Guara es un sitio, la verdad que es inédito. Tiene muchísima roca, roca madre, tal y cual. Bueno, sitio muy ¿Tú has venido interesante. por aquí o no? Por mi zona. Dime. ¿Has venido por aquí, por mi zona o no has estado nunca? ¿He estado? No, no. La verdad que no. Tengo información que tengo amigos que van por Valencia, por Alcoy, por esos lugares. Yo he estado en Elche. En Elche sí que he hecho
Hostias, en el Che me metió un rutón ahí, el Dragon Khan, el no sé qué. ¡Wow! Guapo, ¿eh? Pues sí. Muy guapo. Pero pues también sí. Sé que estaba la cosa complicada, ¿no? Que estaban ahí también con prohibiciones y con cosas. Sí, se ve que están ahora con. Están poniendo multas y tal, y demás. Pero bueno, aquí hay mucha zona ahora que está totalmente activa y no hay ningún problema de multas. Por aquí, por la zona de Valencia. Ya, O sea, ahora mismo bueno. hay alguna zona que tenemos, sí que, pues como todos. Pero Sí, vamos, sí, se sí. puede ciclar, digamos, sin problemas, no hay problema. Qué bien. Eso es lo que hace falta, ¿eh? Sí. Que seamos bien vistos, que sea una cosa también de educación, de cultura, por todas las partes. Pero yo creo que, tío, al fin y al cabo, yo lo que pienso es que muchas veces somos nosotros los que nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado. O sea, hablamos nosotros muy mal de nosotros mismos. Es lo que veo yo. Esto ahora que no nos escucha nadie. Ahora que no nos escucha ni nos ve nadie, ¿no? Sí, yo, Sí, tío, sí. yo por la montaña veo muy poca gente que se porte mal. Yo es que te lo digo en serio, ¿eh? Te lo digo con total sinceridad. Yo la gente con la que salgo, ya lo dije en un vídeo, es que todo es gente muy sana, macho. Todo gente muy sana, todo gente que respeta la montaña, respeta la naturaleza. Que sí, que hay Importa. algún. Hay como en todos sitios hay uno o dos gilipollas, pero uno o dos, es que no hay más. Sí. La verdad que sí, en bici, andando y de todo, ¿eh? Quiero decir, la mayoría de la gente pues tiene buen rollo. Cuando te, si, si, si vas con civismo, a todos, está claro que a todos nos gusta pues, bajar enchufados. Nos Sí, gusta. eso no hay que negarlo, a todos nos gusta. Es que nos gusta, o sea, a veces hablamos de cosas que decimos, pero sí, ¿para qué hipócritas somos? Si es que da erosión, pues claro que erosionamos, que quedamos mal por las sendas. Lo que pasa es que hacemos como todo el mundo, hasta donde se puede llegar. Quiero decir, hay erosión andando, hay erosión del agua, hay erosión de las vacas, hay erosión de la gente en bici, hay erosión de absolutamente todo el mundo. Bueno, vamos a intentar erosionar lo menos posible. Pero todo al final es un poco de sentido común. Tener sentido común y ya está. Yo creo que tampoco es tan difícil. No es tan difícil, no No es es tan tan difícil. difícil, no es tan difícil. Pero en Yo. fin, bueno, esta es otra de las polémicas grandes. Sí, yo más que por ese camino, tío, hablaría de la gente y sobre todo por ahora, por el tema de las e-bikes, que con el enduro también pasada, con la gente, que esto igual me cae alguna piedra por ahí, pero con la gente que no sabe ir muy bien en bici y hacen loco, estos sí que son peligrosos. Para ellos Eso ya mismos, es no para los demás, eso. para ellos mismos. Que eso lo veo yo mucho, eso sí que lo veo. Eso ya es lo más. O sea, la gente que no sabe, pero si no sabes, o sea, y hay unas reglas lógicas de sentido común, cuando bajas por una senda, tienes que saber, yo lo ideal sería que cuando bajas por una senda, tienes que saber que puede subir alguien, que puede subir alguien andando. Eso lo Por tienes que ejemplo, tener metido en la cabeza siempre, ponerte en el peor de los siempre, casos. siempre. Sí. Y ya, si el que sube andando se pudiera llegar a imaginar que nadie tenemos por qué, ni el de la bici ni el que va andando, que puede bajar alguno en bici, ya sería la leche, porque entonces no pasaría nada. No. Tampoco ha Eso ya pasado sería mucho, la. ¿eh? Es que no pasa nada en realidad. Y es que las sendas son de todos. Sí, así es. Sí, Yo he sí. llegado a esa conclusión. Sí. Las sendas son de todos. Y entonces, donde se puede, pero con civismo creo que lo vamos a conseguir y con A mí sentido me común. llaman pesado, macho, pero yo no me considero ciclista, tío. Yo me considero un senderista en bici. Sí. Bueno, desde luego yo me considero lo mismo, más de montaña porque vivo en Huesca, me considero montañero y lo que más me gusta es subir cuanto más alto mejor con la bici, pero desde luego soy un montañero en bici. Yo no salgo a la montaña para hacer deporte. A mí el deporte no sé si me gusta, no, aún no lo tengo claro. Me gusta. Es un poco de ironía, ¿eh? Esto. Ya lo sé, lo sé. Pero a mí me gusta salir a la montaña y mi medio es la bici, pues mi medio es la bici. Pero me gusta salir a la montaña. Estamos en las mismas entonces, totalmente de acuerdo. La bici es una Lo más. herramienta para poder ir más lejos en la montaña, y punto. Sí. Para mí, por lo Te menos, así. da recorrer grandes distancias, te da velocidad, te da orgasmo. Y hablando de montañismo, tío, ¿has tenido algún percance por ahí después de tanto tiempo que llevas en la bici? Yo no. ¿O algún acojone bueno?
Acojone bueno, aquí con Bego, con mi pareja, sí. Hemos salido en helicóptero. Bego ha salido un par de veces en helicóptero, pobre. Ah, salió un par de veces en esto, no lo sabía yo. Sí, sí. Y cuéntanos qué pasó. Cuéntanos lo que se pueda contar. Además lo tengo ahí en un vídeo, que es un vivac que hicimos en el Tozal de Guara. Esto de verano, venga, va. Oye, pues, ¿qué podíamos hacer? Hostia, tengo ganas de... ¿Por qué no nos vamos a dormir al Tozal de Guara con las bicis, que hay un porteo, son 2.077 metros, y tal, igual, venga, un viaje de novios. Nos vamos con el saco, mochilón, la bici, al Tozal, y luego bajamos por un sitio que no es así muy usual, tal y cual. Y es una zona, perdona, es una zona... Bueno, hay unos pasos ahí bastante técnicos, y nada, bueno, pues se me enchufó una hostia y se fastidió la rodilla. Entonces hubo que tirar ahí de venga, ven, van el 1-1-2, tal y cual, toda la operación ahí. Y bueno, no fue grave, pero fue cañero. Fue cañero, eso, sí. Bueno, de todo se aprende, ¿no? Sobre todo el protocolo con la gente esta del Grain, fabulosos. Mira, justo ayer, tío, hablé con... Que lo pondré después de este vídeo, lo pondré. Que justo ayer le hice una entrevista así, en plan, a mi cuñado, que es médico en helicóptero. Ajá. Es un médico en helicóptero. Y justamente hablé de esto, macho. Hablé de cómo comportarse cuando viene un helicóptero. El tema del móvil, el tema de... Está muy chulo, ya lo verás, ya lo verás. Sí, sí. Después bueno, de publicar este, publicaré ese. De todas formas, es otra cosa también a tener en cuenta, ¿no? Cuando te vas a hacer según qué rutas, en teoría deberíamos ir en todas las rutas preparados con el móvil cargado a tope, con tu precaución cuando vas aquí por lo menos en zonas que no hay a lo mejor no tienes cobertura en todo el día, pues eso... Eso es tú, macho, porque lo has mamado allí, porque estás en una zona de montaña y tú sabes que cuando sales a hacer bici tienes que tener una pequeña gestión del riesgo. Y saber dónde te vas a meter y qué meteorología vas a tener ese día. Y en base a eso, programar tu ruta. Que es algo que aquí en Valencia no hacemos, porque no es una zona tan montañosa como donde estás tú. Pero que sí que, por ejemplo, yo ahora las salidas que hago con Rafa, que son de bastantes kilómetros, y que nos metemos en buenos... Vamos, en sitios... En liadas. Liaditas. Que ya sí que te lo planteas y lo que hay que llevar en la mochila y hacer una buena previsión. Porque te puedes meter en un lío, macho. Te puedes meter en un lío. Cuidado. Y con esas e-bikes que te llevan a donde tú... Que te vas muy lejos. Sí, sí. Te vas demasiado lejos, tío. Yo hay veces que me he metido ahí en medio y digo, ¿dónde estamos? ¿Como pinche ahora o como...? Sí, 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 sí. Con esos eso, 25 kilos, ¿qué hago? ¿Cómo se me rompa algo? Tienes que tener una previsión de ruta, pues bueno, especial. La verdad que especial, ¿no? De cuando te programas según qué rutas, pues saber si, sobre todo, bueno, lo primero, la meteo, la cobertura, todo eso es sagrado. Para mí es sagrado, pues porque son recursos para luego solucionar problemas gordos. Sí. ¿Qué cuánto tiempo llevas haciendo bici, tío? Pues yo en el enduro soy medio nuevo, ¿eh? La verdad que soy medio nuevo. Yo mi historial un poco en bici era, siempre me ha gustado, siempre he tenido bici, pero era así un poco hacer las vacaciones, ¿sabes? Cicloturismo. Hacerme las vacaciones en bici. Me daba igual que hubiera senda, que no, era hacerme un recorrido ahí venga, en largo, bonito, y era hacer mis vacaciones en bici, sí, sí, sí. Y bueno, pues desde Sudáfrica, toda Europa... ¡No jodas! Sí, sí, sí. Ya, has hecho ahí... Marruecos... Era, venga, la aventura. O sea, no saber qué... Tener siempre el interrogante este y la emoción de que, cómo va a ser mañana, ¿no? A ver qué va a pasar mañana. ¡Qué chulo! ¿Y cuánto tiempo te has ido? La vez que más tiempo te has ido, ¿has estado por ahí fuera? ¿Cuánto tiempo has estado fuera? Pues, hombre, la verdad que no. Hombre, a lo mejor no es exagerado, pero bueno, un par de semanas. La verdad que un par de semanas. O ya es en bici un par de semanas por ahí, ya es. Sí, sí, sí. Bueno, ahora el último viaje este año en Moab. Sí, sí, eso es que lo he dicho. En Utah, fabuloso.
Y bueno, pues siempre es una, la verdad que siempre es una aventura. Sí, ¿Lo sí. recomiendas aquí de Estados Unidos o qué? Mucho, mucho, muchísimo, muchísimo. O sea, ha sido una experiencia a todos los niveles. Ahí hay cultura, de la bici, ¿eh? Ahí hay Oye, una pregunta, cultura. macho. ¿Hay que tener mucho nivel para ir allí o qué? Hombre, es técnico, tienes de todos los niveles, pues tiene como, que, como debe ser, pero es Pero técnico, es la, todo. las más míticas de allí sí, ¿no? Son cañeras. Muy cañeras, muy cañeras. Hombre, el Moab, claro, yo conozco Moab, que está, luego te vas a Sedona, Arizona, Colorado, o sea, tienes la mundial. Yo me fui a Moab, bueno. Me parecía que era lo que. Bueno, yo lo había visto en los vídeos del Nate, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo veía eso y digo, yo quiero ir ahí. Yo quiero ir ahí. Antes de morirme, yo quiero ir ahí. Y bueno, lo programamos, se alinearon los astros y fuimos para allá. Y la verdad que las más míticas, como Portal Trail y Captain Ahab y tal igual. Bueno, Portal Trail a mí me pareció muy. Si te quieres hacer los pasos, es tanto psicológica como técnicamente, es. Es que Te pega. psicológicamente, ojo, ¿eh? Psicológicamente es muy bestia. Estás a un Y pal. Estás a un palmo si se ve de. complicado desde la televisión, visto desde allí, ¿cómo tiene que ser, tío? Es jodido. Es jodido. Es jodido porque, bueno, pues son pasos que tienes que ir ahí con flow y pues, está prohibido atascarse, uf, está Ya, cañero. lo que me cuentas es complicado. Lo que pasa que a mí eso pues me gusta. A mí me gusta lo técnico y me va un poco ese rollo. Y psicológicamente no me afecta. Eso No, ya tienes mucho ganado, tío. sí, psicológicamente no me afecta. Quiero decir, puedo ir a un palmo de la muerte y no ir tranquilo. Yo eso Igual. antes le tenía mucho miedo y ahora con las últimas rutas que estoy haciendo, que son rutas mucho más expuestas, ya las últimas hay alguna que otra que si ves los vídeos es expuesta. Parece que no, pero es expuesta. Y ya me estoy empezando a quitar ese canguelo. También porque le estoy pillando el rollo a la bici, porque yo soy Claro. endurero desde hace muy poquito, desde hace 4 años, o sea, tampoco es que tenga yo una técnica muy depurada, pero bueno, Eras poquito de a poquito H, se va ¿no, haciendo. Emilio? Antes. Que ¿Qué? eras de H, que eras de H, Sí, ¿no? pero bueno, macho, yo he hecho DH, yo empecé a hacer DH nada, hace también 7 años, o sea, tampoco es que lleve mucho tiempo, yo he hecho bici siempre, pero empecé a hacer bici así más a tope y escucha, hacer DH en bike parks como hacía yo no tiene nada que ver con hacer enduro, es muchísimo más fácil. Hay inclinación. Y yo después vine aquí, que lo comenté en un vídeo, me puse a hacer enduro y digo, ¿pero esto qué es? Yo claro, yo fui como, tío, que yo me compré la bici de enduro y voy a decir, bueno, voy a ver esta maricona. Porque claro, yo iba con la de DH y yo creía que era el rey. Y me Sí, pensaba, sí. me metieron aquí en las piedras y dije, ¿pero estáis locos? Y aprendí a hacer el bici de verdad y. Porque ahí donde estás tú, que es un terreno súper pedregoso a tope, ¿no? Aquí, Guiri, o sea, aquí, macho. Como dicen, te curtes, porque es todo, todo malo. Aquí el flow brilla por su ausencia. Aquí no hay flow. Aquí es todo piedra, Bueno, piedra. pero eso hace escuela, ¿eh? Por supuesto. Eso hace escuela para cuando vas luego a. Yo siempre lo digo también. Aquí tenemos, yo qué sé, todo, también todo piedra, ¿eh? Aquí todo eso es, o sea, es piedras, zaborros, ¿qué decimos aquí? Aquí decimos zaborros. Aquí hay zaborros que luego te vas a Insa, que hay que está curradito y tal y igual. Y eres el puto amo. O Que sea, está dices, barnizo, ¿esto ¿no? qué es? A Está barnizado. O sea. mí me pasa lo mismo. Yo me voy un mesecito al año, me voy para Andorra y me tiro un mesecito en Andorra. Ahora en Hola, agosto, qué con mi bueno. mujer y nos vamos para allá y nos tiramos mi mujer y yo con las DH un mesecito allí tirándonos por las pistas y disfrutando. Qué bien, claro. Te da el aire a tope y gozando. Vamos allí gozando, pero bueno, si después vengo aquí ya me hundo en la miseria, pero bueno. Cada cosa Bueno, tiene su. Ya me sí. está gustando cada vez más, ¿eh? El tema del petróleo. Sí, no, le coge el gusto. Es que es lo que tenemos y nos tenemos que hacer a donde estamos, quiero decir. Eso sí. Aquí, pues aquí pedroleo puro y duro. Hombre, si subes al Pirineo, en el Pirineo, pues sigue habiendo pedroleo, pero ya Es es otra otro historia, es tono, otro ¿no? cantar. El Es año otro tono. pasado,
El año pasado no me fui para allá porque me rompí la mano, pero si no, el año pasado hubiera estado allí un par de semanitas. Sobre todo, dame Entonces. un toque, ¿eh?, cuando vengas. Sí, ya lo tengo previsto y ahora cuando termine esto, me voy a hacer un road trip guapo y voy a. Que yo creo que me controlo casi todo. Creo, Todo, casi más que todo. casi todo, ¿no? Hombre, me conozco todo bastante bien, el entorno de por aquí, y sí, hacemos ahí una ruta acá de gozar. De Perfecto, ciclo pues lo. alpi cicla ¡Uah! De cicloalpinismo, pero pedaleado con las e-bikes. Claro. ¿Qué pasa? Oye, con la e-bike, ¿qué tal? Que no te he preguntado. Joder. Se me ha abierto la vida. Te iba a decir otra cosa, pero. Se me ha abierto el ojete. Se me ha abierto la vida, Emilio. Sí. La verdad que era mi momento. Yo andaba ya por ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Sobre todo hacia la sal, que hago las salidas con mi amigo Lorenzo, y lo llevaba con la e-bike, y le veía yo empujando, él pedaleando. Digo, yo soy gilipollas, ¿o qué? O sea, las posibilidades. Bueno, súper contento. Es otro Súper deporte. contento. Sí, Para y mí es lo mismo. es otro Y a deporte. la hora de bajar, tío, ¿tú cómo lo notas? ¿Cómo lo ves? Yo a la hora de bajar me veo muchísimo más estable, más. Bueno, a la hora de maniobras un poco más lento, ratoneando y todo eso, pues un poco más. Es como llevar los esquís gordos, gordos. Yo que soy esquiador también, pues los cambios de peso son algo más lentos. Te cambia el chip, evidentemente, la paras, te cuesta un poquito más pararla. Pero ese chip te cambia rápidamente. Quiero decir que es Sí, que. porque también es que al fin y al cabo, yo creo que tú y yo estamos en la misma línea y nos gusta bajar, pero nuestra prioridad es llegar lejos, ¿no? Llegar lejos. Llegar lejos. Hacer. Lo que. Hacer la ruta por tres que hacías antes. O sea, Sí. hacer la ruta por tres. Con lo que conlleva. Conlleva. Por tres diversión, por tres todo, multiplicado por Todo. tres, es que es la Es lo hostia, o máximo, sea, ¿no? Yo es lo no más. me lo veo. Yo hay veces que estoy con ella, estoy con la bici, estoy subiendo un sitio y miro entre mis piernas y digo, madre mía, esto es el invento. Y aún no me he acostumbrado, llevo 2 años con e-bike y aún hay veces que estoy y digo, madre mía. Es una pasada. Y luego el cambio de chip, te cambia el chip, o sea, este cambia el chip. Antes era impensable que hicieras una ruta y que acabara en un subidón, que acabara en una subida súper larga, decías, esta ruta es una mierda. Y Sí. ahora acabar así es final feliz. Ahora te da igual, que exactamente. Ahora Es acabar que no, así. no puede llegar a ser final feliz si la subida es. El otro día hicimos una ruta ahí por Guara que acababa en un subidón por unas lajas de roca. Digo, esto es un final feliz. Antes era, decía, joder, macho, esto es una mierda, yo no acabo así. Esto es. ¿A quién A se mí le ha no me. ocurrido esto, no? Este final, ¿a quién se le ha ocurrido este final? La bomba, la bomba. Sí. Y bueno, y desde aquí aprovecho para agradecer a. Porque con esto de la e-bike, que yo iba buscando ahí un poco ya la e-bike, iba mirando, tal y cual. Y bueno, aprovecho. Se presentó la oportunidad de ser embajador de Orbea y gracias a Orbea tengo este bicicletón. Claro que no te había dicho nada, pero claro, eres embajador de Orbea ahora, macho. Llámalo como quieras. Pero sí, Orbea me proporcionó un bicicletón a cambio de darle visibilidad a la e-bike Bien. y bueno, pues más contento no puedo estar. Favor mutuo, macho, porque mira que le estás dando visibilidad ahora a Orbea, tío. Ya vas para los 5.000 ahora, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, la verdad que siempre empuja, ¿no? Tener Los vídeos seguidores. que te los vea gente, tío, a mí me llena mucho. Te da un empuje, quiero decir. Tampoco estás obsesionado, sabes lo que pasa, tal y cual, pero hostia, que tengamos 5.000 seguidores. Hostias, cada vídeo que colgamos es como dar un concierto de rock delante de 5.000 tíos. O sea, ojo, ¿eh?
Es una pasada, es Es una una auténtica pasada. pasada, Kiri. Yo, tenemos que estar agradecidísimos. Es que aún no me lo explico. O sea, Yo lo digo, ¿eh? La gente me dice, oye, gracias por subir vídeos, tal. Digo, gracias yo por subir vídeos, gracias a vosotros por verme. Tú sabes el sí, subidón no. de subir un vídeo y Sí, que te vea la es un gente, sub. y que haga tus rutas, y que Es quiera ir allá grande. donde vas. Eso es un subidón. Además, no tenemos comentarios chungos. No, yo lo que digo, gente sana, tío, gente deportista y gente 10. Sí, Gente sí, 10. sí. Mi mujer, Bego, me decía, mira a ver dónde te estás metiendo con esto del canal, porque te estás exponiendo a la gente, porque tal. Y yo al principio iba con. O sea, yo en Sí, mi vida parece que. pensé que me iba a ver gente. Oye, para mí que me vean 1.000 personas me parece una aberración, Es para una mí. pasada. Es una pasada. Sí, Y sí. se me han quitado los miedos, macho, porque es que toda la gente que me ve a mí y que te ve a ti, que creo que es la misma al fin y al cabo, es gente 10, Sí, tío. sí, sí. La verdad que la mayoría de la gente, bueno, la mayoría, ¿no? La totalidad. Ves, siempre tienes, pero esto es así, siempre Pero tienes esto no es la me vida real gustas, también. tal y cual, pero es que es normal. O Si le sea. gustara, como le digo yo a mi mujer, digo, si le gustáramos a todo el mundo, algo estaríamos haciendo mal. Exactamente, no puede ser, es imposible. Es Pero la imposible. verdad que, bueno, oye, nos hemos metido en este jardín. Yo creo que, yo qué sé, entretenemos, damos visibilidad. Yo creo que el colectivo se hace más grande, por lo tanto, al hacerlo más grande, nos vamos a beneficiar todos. Sí. Mira, fíjate, te voy a contar una anécdota. Que hablando de todo este la liada de los vídeos de YouTube y tal y cual, pues este rollo de embajador de Orbea viene a que conozco un poquito a un alto cargo de Orbea y el tío es seguidor mío antes de tener la historia con Orbea, ¿no? Y me lo encuentro en la presentación de la OCAN que le hicieron aquí en Nocito y me dice, Kiri, tío, gracias, gracias por hacer estos vídeos, por apoyar esta afición, esta pasión, porque nos empuja a los demás a salir al monte, a hacerlo bien, a ir en bici, tal y cual. A raíz de eso, de hacer los vídeos, me viene a mí lo de Orbea, de empujar este deporte que creo que es lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, 100%, yo creo que es al 100%. Porque no vamos a vivir de esto. No, no, hombre, Pero. eso hay que decírselo a la gente, ¿no? Que la gente lo vea, ¿no? Que esto no. Esto Económicamente es no da nada. motivación y entretenimiento, pasión y de todo, ¿no? Ya se hace un. En nuestro caso ya es la bici con los vídeos, con enseñar por dónde vamos, que la gente pueda ir, que la gente se lo goce. Sí, yo la verdad es que al fin y al cabo iba en bici, siempre me había gustado grabarme, tío, y me compré el gimbal, lo he dicho también, porque vi a BKXT y me gustó lo que hacía, flipé con los vídeos que hacía, y También, porque yo también, ¿eh? me lo paso bien grabando, Qué me lo guay. paso bien aprendiendo, porque yo llevo un año y estoy aprendiendo día a día a hacer vídeos. Ya sabes que muchas veces te pregunto por la GoPro 8, pregunto. Y me gusta mejorar, aprender y es un plus para mí, para la bici, el hacer los vídeos. Sí, Eso sí, 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 es un plus sí. más. Sí, porque, bueno, pues yo lo mismo, ¿eh? Empecé a salir, siempre me ha gustado trastear con las fotos, con las maquinetas, tal y cual. Y yo cuando empezaba con las rutas pirenaicas, digo, me gustaría que lo viera esto la gente, tío. Es que me gustaría, te lo juro, ¿eh? Digo, es que lo que Compartidlo. estoy, lo que, porque yo he ido muchísimo solo en bici, muchísimo, ¿no? Y yo decía, digo, hostia, esto por mi trabajo y tal y cual, porque yo lo llevo cambiado. Yo tengo fiesta entre semana, los fines de semana curro, tal. Y digo, yo lo que estoy viendo, yo creo que a la gente le va a molar. Me apetece mucho que lo vea la gente. Y bueno, la verdad que sí, que resulta, ¿no? Pues guay, tío. Qué guay. Pues nada, tío, llevamos 30 minutos hablando, ¿eh? Y lo que Bueno. hemos hablado antes. Oye, que yo qué sé, que mola ahí cascar y hablar de esto que nos une, ¿no? Sí, hablar de bicis, te pones a hablar y no paras, no paras. No, No paras, no, no paras. no me canso de hablar de bicis, macho. Qué guay, qué guay. Pues Muy nada, bien, tío, oye, Emilio. ¿qué vídeo es el tuyo? Que yo esto lo.
el que más te gusta, el que te llena más, el que dices, este vídeo es el que cuando alguien te dice, ¿qué es lo que haces? ¿Qué vídeo enseñas? Porque te habrá pasado que alguien no sepa que tú haces vídeos y te diga, ¿qué haces? Y tú dices, pues este vídeo lo tienes que ver. Hombre, ya, lo que pasa es que tampoco tengo así uno muy... No, luego no los vuelvo a ver tan apenas, ¿eh? O sea, luego sí, estos días sí, ya te digo, he visto, veo hasta los míos ya. Fíjate cómo estoy ya. O sea, hombre, hay unos que me gustan por unas cosas, otros por otras. Me gusta mucho uno que tengo de Ferrata Bike, que es, yo creo que es uno de los sitiazos más cañeros. Me gustan mucho los de Moab. Sí, los nuevos de Moab son impresionantes. Y luego es otra cosa también muy curiosa, que a veces pones vídeos que te crees que es un pepino y no tienen repercusión. Los de Moab, por ejemplo, no tienen muchas visualizaciones, fíjate. Yo tampoco sé por qué es eso. Yo igual, yo hay vídeos que termino la ruta y digo, me echo las manos a la cabeza y digo, esto la peña va a flipar. Y de repente no le mola. Y hay una ruta que hago que me parece más sencilla o... No sé por qué, la verdad es que YouTube es una auténtica locura. Sí, y más, sí. Nosotros que... No, tú y yo no somos YouTubers, porque es que no tenemos ni idea, porque hay gente por ahí que controla un montón. Pero yo lo subo y tengo compañeros que me dicen, no, porque tienes que ponerle esto, tienes... Yo no sé por qué funciona un vídeo y por qué no. Pero sí que tienes razón tú que yo... Eso dices. Sí, este va a funcionar. Hay vídeos que explotan por ahí. Pomba, no sé qué tal, igual. Hombre, pues tengo el de Comodoto. El de Comodoto con nieve, por ejemplo. Ese es uno de mis... Puede ser uno de mis vídeos favoritos. Por ejemplo. Pondré por aquí la etiqueta para que la peña lo vea por aquí arriba. Sí. Y... Sí, bueno. Todos tienen algo. Y ahora... Bueno, también ahora, por ejemplo, eso que decías tú de YouTube es todo un mundo, ¿eh? O sea, sí. El título, con las etiquetas, con no sé qué. Yo estoy en ello, Emilio. Yo quiero meterle tiempo porque sí que es verdad, tío, que es lo que dices tú, que sabe mal la currada que te pegas para algunos vídeos de edición y tal, y después que no tenga... Que no pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Entonces sí que igual vale la pena meterle un poquito de horitas a aprender cómo funciona la máquina, ¿sabes? Sí. Hombre, yo lo que poquito que me asesoro, pero eso es súper importante, el título con las etiquetas, tal y cual, para colocarte luego en una buena búsqueda, posicionarte, Google te posiciona, porque Google y YouTube es lo mismo, entonces tal y cual. Pero vamos... La verdad que cuando salgo al monte muchas veces digo, pero si tenía que haber hecho esto, sales al monte y al final y sales y no haces lo que tenías que hacer. Porque al final lo que también se trata es, aunque salgas a grabar, pero salimos al monte a disfrutar con la gente. A pasártelo bien. Yo muchas veces cuando salimos un montón de peña por ahí, que también salgo con un montón de gente, ese día no me llevo la cámara porque... Yo igual. Porque no me da. Y muchas veces salgo ya con el compromiso adquirido casi de decir, hostia, esta semana que no tengo material, voy a salir a grabar, porque tal y cual. Pero bueno, nos hemos metido en este jardín y está bien mantenerlo. Sí, está claro que tiene que tener su parte positiva y su parte negativa. Nada es gratis en esta vida. No, lo que no estaría bien es hipotecarnos por esto, no. Pero si lo hacemos con gusto es una auténtica maravilla porque... Viva YouTube, ¿eh? O sea, sí. Viva YouTube. Engancha. Es una pasada engancha. Yo me considero más consumidor que creador de YouTube, ¿eh, tío? Sí. YouTube engancha muchísimo, muchísimo, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Para lo bueno y para lo malo, quiero decir. Está enganchado todo, pero que en YouTube hay mucha jarcia también. Sí. Pero, hostia, en YouTube hay mucho bueno. Está todo, absolutamente todo. Sí, todo. Sí. Ya... Cualquier problema que tenemos lo queremos solucionar con YouTube. Y lo solucionamos. Y lo solucionamos. Eso te quería decir, que eso es lo grande, ¿no? Digo, hostia, que tengo que desatascar, no sé qué, voy a YouTube. Que la bisagra está YouTube. Que la bici, YouTube. Todo está en YouTube. Yo he aprendido, yo soy muy curioso, tío. Yo he aprendido a usar la cámara, a usar el gimbal, las posiciones, todo por YouTube. Claro. Yo todo lo que hago es sacado de la plataforma, todo. Los tutoriales de absolutamente todo, de música. A mí que me gusta mucho el rollo música, tienes ahí clases de todo. ¿Qué pasa? Una maravilla, una maravilla.
Pues nada, tío, despedimos, ¿no? Llevamos ya 35 minutos, vamos a despedir, ya hablaremos, porque esperemos no tener tiempo de hablar otra vez. Eso, pero que nos veamos. Que nos veamos, sí. Que nos Seguro, hombre, veamos. eso seguro, eso 100%. Eso no lo dudes, tío. Yo lo primero que voy a hacer, y te lo digo, yo ya lo tenía pensado. Yo iba a co me voy a coger la furgoneta y me voy a meter los trastos y me voy a ir un tiempecito por ahí. Me voy a poner un colchoncito detrás Pues y me voy a ir un cuando quieras, tiempecito por ahí. yo estoy en Huesca y bueno, a 1 hora y media, ahora que se vaya la nieve, tenemos absolutamente un mundo para ir en bici, para subir muy alto, para flipar con los paisajes, yo qué sé, para enamorarnos ahí del monte, una pasada. Pues ya, lo haremos seguro, tío. Ahora cuando se vaya un poquito la nieve y se Sí. vaya esto en lo que estamos metidos, vamos para allá. Muy Pues bien. nada, Kiri, ¿algo más que comentemos o no? Eso. Salud. Salud a Ahora todos. de verdad, salud. Salud. Cuídate mucho. Igualmente, macho. Un abrazo. Venga, un abrazo, Chao. chao, un placer.